aquí estamos un día más en Cocina con Energía, Cocina con Alegría. Hoy vamos a hacer chanfaina. Chanfaina es lo que en otras partes pues, se conoce como pisto o fritada. Aquí en Cataluña esto es chanfaina. Y la chanfaina lleva pimiento verde, pimiento rojo, berenjena, calabacín, cebolla y tomate. Luego el aceite y la sal, que tanto los vamos a necesitar para hacer la chanfaina como para freír el bacalao. Y luego tenemos los lomos de bacalao, que ya los tengo a punto de sal. He ido cambiando el agua cada 8 horas, en fin, ya los tengo a punto de sal. Y la harina para pasar el bacalao. Esto es lo que lleva la chanfaina. Así que vamos a empezar a hacerlo y que esto está riquísimo también. Bueno, vamos a empezar cortando por la cebolla. Porque aquí sí que hay que seguir un orden. La vamos a cortar a cuadritos, ¿eh? Porque estas verduras no tiene que ser como el pisto. Que el pisto sabéis que nos gusta bien picado. No, aquí no. Aquí así, a cuadritos. La cebolla posiblemente se nos vaya a deshacer, pero no pasa nada. Bueno, pues ahora seguimos con el pimiento. Pimiento rojo. Y como veis, el pimiento tampoco lo estoy cortando muy grande porque no nos interesa que se nos deshaga. Así. Ahora le voy a poner la cebolla. Y como veis, ya estoy con el pimiento verde. Voy a quitarle el tendón este. Que no nos amargue. Así. Ahora lo quitamos del medio todo. El pimiento igual que el rojo. A dados. Bueno, pues ahora vamos a picar la berenjena y el calabacín. La berenjena y el calabacín sí que lo podemos poner en el mismo plato, porque esto sí que se lo vamos a echar a la vez. A la cebolla ya le falta muy poquito. Y le añadiremos el pimiento. Así también vamos a hacer en daditos. A lo mejor me veis un poco rara hablando, pero es que tengo un trípode nuevo que estoy mirando la posición de la cámara para que mejor lo cojáis y estoy un poco rara. Pero bueno, que todo va a salir. Así como veis, a daditos. Voy a poner ya el pimiento, que el pimiento ya está. A ver si así me veis mejor de echarlo. Pues ya tenemos los pimientos. Medio no, porque no se tienen que freír del todo, ¿eh? Y ahora vamos a ponerle la berenjena. Así. La vamos integrando así poquito a poco. Le pongo un poquito de sal. Y ahora vamos a cortar el calabacín. Así. Lo mismo, lo partimos por la mitad. Esto va muy bien para aprovechar así las verduras que vamos teniendo en la nevera, que se nos van quedando un poquillo atrasadillas. Pues las utilizamos así y está buenísimo. Así. Bueno, pues ya lo hemos tenido con el calabacín 10 minutos y ahora es el momento de echarle el tomate. El tomate no sé si voy a echar todo o qué, porque eran tres tomates que he rallado. Y a lo mejor es mucho, bueno, ya veré a ver. Ya
Bueno, pues la chanfaina ya está, ya la voy a apartar. Mientras el aceite se va haciendo, vamos a ir pasando los lomos de bacalao por la harina. Vamos a quitarle el máximo de agua que podamos, aunque estos no tienen mucho porque ya los he tenido escurriendo y luego con el papel absorbente, pero bueno. Y ahora vamos a pasarlo por la harina. Sacudimos. Muy bien, ya los tenemos los cuatro. Y ahora pues será, de momento los tengo a fuego fuerte, luego los voy a bajar un poquito, ¿eh? De momento los pongo a fuego fuerte para que no se deshaga y se vaya haciendo. Y luego ya los subiré, lo bajaré un poquito, perdón. Bueno, pues vamos a darle la vuelta al bacalao. Así. Los dejamos hasta que estén doraditos. Cuando estén dorados, pues ya habrá que darle más vuelta, pero bueno, poquito a poco. Bueno, pues como veis, aquí está el bacalao con chanfaina. Esta es la comida que yo suelo hacer en mi casa, que no es comida de etiqueta ni comida, es una comida de lo que comemos cada día en casa. En la mía, yo creo que en cualquier casa, una comida normal y corriente. Así es que, ya veis, si os gusta, pues nada. Dale a me gusta, dale a compartir y estamos en el canal, estamos en la página de Facebook, estamos en el en Instagram, perdón, y estamos también en Twitter, ahí nos encontraréis. Y como siempre os digo, muchas gracias por la atención.